¿Recuerdas mi video sobre el BPA? En ese video yo te platicaba que hay recipientes, como por ejemplo los garrafones para agua, que están hechos de policarbonato y contienen BPA, que es un químico tóxico aún en pequeñas concentraciones. También te comentaba que comercialmente ahora se puede encontrar en el mercado muchos materiales que tienen una etiqueta que dice BPA free. Te tengo una actualización sobre ese tema. Resulta que algunos de los fabricantes que están utilizando esta etiqueta efectivamente están sustituyendo el bisfenol A o BPA, pero por un material que es el bisfenol S, que también es tóxico. ¿Y recuerdas mi video sobre los microplásticos en nuestra dieta? Bueno, pues en este video te quiero platicar de una posible alternativa para ambos escenarios, la silicona. En inglés es un poco más confuso que en español el término. Es silicon para referirse al decimocuarto elemento de la tabla periódica, que para nosotros es silicio en español. Y silicon con E al final es la palabra que se utiliza para referirse al material del que hoy te quiero hablar. En español son silicio y silicon o silicona. Para alejarme lo más posible de la confusión, voy a decir silicona. El PET, el polietileno, el poliuretano, el PVC, el policarbonato y todos los plásticos que en el video sobre los microplásticos intenté ayudarte a ubicar según los números del triángulo de reciclaje son derivados del petróleo. La silicona, por otro lado, es una especie de colección de polímeros que se obtienen a partir de un proceso que nace con la arena de mar. De aquí se forma una estructura principal de siloxano, que es una unión de silicio, oxígeno, silicio, y a esta se le unen como estructura principal distintos grupos orgánicos. El primer producto de este tipo que se manufacturó recibió el nombre de polidimetilsiloxano. Probablemente ya has visto este material en los lugares donde venden, por ejemplo, moldes de formas peculiares para hornear galletas, porque el silicón o la silicona es poco adherente a otras sustancias, o sea que va a ser fácil que saques el producto horneado porque no se le va a quedar pegado a la silicona. También lo encuentras en mucho material de tipo médico, incluyendo implantes, porque es hipoalergénico. Puede ingresarse al microondas porque es resistente al fuego. Es muy estable a unas temperaturas extremas, desde menos 55 a 300 Celsius. Es muy resistente a la fatiga y estrés mecánicos. Además, es un material muy longevo en el sentido de que no es muy sensible a los daños por ozono o rayos UV, o sea que finalmente va a ser un material muy longevo que te va a durar mucho. Su limpieza es sencilla porque, como tiene una superficie lisa, no muy adherente, no acumula tanto material orgánico como otros. Además, puede hervirse con agua por un par de minutos para esterilizarlo con regularidad. Es un material inerte que no reacciona con otros elementos o compuestos. De acuerdo a un estudio del Global Silicones Council, el uso de la silicona y siloxanos genera emisiones de efecto invernadero que, si lo comparamos con sus contrapartes plásticas, permiten un ahorro de hasta 9 veces. Esto es algo así como decir que es 9 veces más ecológico usar silicona que, por ejemplo, el policarbonato. Y estoy hablando de los procesos en los que se manufacturan. Es la silicona la panacea del mundo y deberíamos comprarla indiscriminadamente y hacer muros de silicona, bicicletas de silicona, tenis de silicona y todo un mundo de silicona. Pues no, no es para tanto. El principal problema de este material es que no es biodegradable. A ver, ¿pero qué no dije hace un instante que era más ecológico que otros materiales? Pues sí, pero no es biodegradable. No. Entonces, ¿qué hay que hacerle cuando tenga que tirarlo? Pues la silicona en principio es tan durable que te tomará mucho tiempo antes de que la tengas que desechar. Y cuando esto suceda, debes llevarla específicamente a donde sepas que se recicla silicona. Hay sitios especializados en ello y pues tal cual, la situación ideal es que te asegures que el producto llegue a estos lugares en lugar de tirarlo a la basura porque a veces se le confunde con otro tipo de plástico. Todo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, analicemos el caso de las esponjas de cocina. Hay esponjas totalmente biodegradables, por ejemplo, las esponjas Lufa, que literal se pueden cultivar si vives en un clima cálido. Hay esponjas de mar que son animalitos sin sistema nervioso. Bueno, en realidad es como el esqueleto del animalito hecho de colágeno. También hay esponjas vegetales hechas con celulosa de madera.
Las ventajas es que son biodegradables y aún en el caso de las esponjas de mar, no están en peligro de extinción. Las desventajas es que en los poros que tienen almacenan mucha materia orgánica y dado que se utilizan en ambientes húmedos, este es un muy buen ambiente para cultivo de bacterias. Las esponjas de cocina son quizás el utensilio más sucio del hogar, por lo que requieren un tratamiento adicional para su desinfección continua. Los científicos Manan Sharma y Cheryl Moth del Servicio de Investigación de Agricultura de Beltsville probaron 5 estrategias distintas para limpiar una esponja de cocina. La primera fue dejar la esponja inmersa en una solución con cloro al 10% por 3 minutos. La segunda fue dejar la esponja inmersa en jugo de limón o agua desionizada por 1 minuto. La tercera fue calentarla en un microondas también por 1 minuto. La cuarta fue meterla a un lavaplatos con un ciclo de secado. Y la quinta es quizás lo que más frecuentemente hacemos todos, que es dejar la esponja tal cual. Los resultados mostraron que el microondas elimina el 99.99999% de las bacterias presentes en la esponja, mientras que el lavaplatos eliminaba el 99.9998% de las bacterias, y estos son los mejores métodos para mantenerlas limpias. Del otro extremo están las esponjas de silicona. Las ventajas es que no almacenan comida y no son una fuente de cultivo bacteriano. No desprenden solventes o pigmentos y son muy durables. Digo, no quiero decir que nunca van a absorber nada. Si usas, por ejemplo, la silicona como cubierta para recipientes, notarás que de repente se absorben olor. Entonces, algo del material orgánico de alguna manera sí se impregna. Las desventajas ya te las había mencionado y son el hecho de que no son biodegradables y que cuando las quieras tirar debes asegurarte de llevarlas al sitio correcto para su reciclaje. Las esponjas 2 en 1 parecen tener los problemas de los dos mundos. Una superficie plástica no biodegradable y que además proviene de un tratamiento del petróleo. Un adhesivo plástico que posiblemente tampoco sea biodegradable y una esponja porosa que sirve de cultivo bacteriano. Por cierto que hablando de cosas de limpieza, las microfibras de poliamida y poliéster no se reciclan tampoco. Si ya tienes este tipo de productos, cuídalos para que te duren mucho y úsalos en superficies que valga la pena cuidar. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y darle click a la campanita para que se te avise cada que haya más contenido que compartirte a través de este canal. Te invito también a que conozcas mi segundo canal, El Habla de Cintia Reyes, donde explico conceptos orientados a la ingeniería química. Hasta pronto.